Heyecan. Kampı Moriales bus. Ya markete. Ma. Zaten markete iş bitince. Gece kaymo emos. Kılani kaymo suhtarız. El ataque a ese lugar fue ordenado el 28 de agosto. Tardaron 5 días en producir el ataque. Las tareas de inteligencia, cuando ustedes vean los expedientes, llevan 8 meses. 8 meses de tareas de inteligencia, ¿no? Para llegar a ese lugar. Y para no capturar a nadie vivo ni muerto, solamente 2 niñitas. ¿No? Que estaban, por supuesto, transitando en ese lugar y que nosotros creemos que el Estado paraguayo, o por lo menos alguna de las fuerzas del Estado paraguayo, conocía perfectamente, justamente por tarea de inteligencia, que estaban estas chicas. Cuando uno ve las fotos que se han distribuido, donde tienen en primer lugar, uniformes que no les hemos visto esos uniformes a las fotos que generalmente distribuyen, en particular ABC, de los guerrilleros del EPP. Pero además están uniformes intactos, sin manchas de sangre, sin penetración de balas, la única sangre que se le ve a las niñas en la cara, con lo cual está claro que es una evidencia que las han vestido, es decir, es una trampa, las han capturado vivas, las han ejecutado, es una trampa absoluta. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras.
palabra, tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. ¡Compañeros, padrinos, padrinos!